Bienvenidos a todos al Balearic Jazz Show y gracias por participar en este quinto encuentro de formación profesional dual que en esta ocasión hemos titulado Formar entre la escuela y la empresa, la nueva FP Dual de mantenimiento de embarcaciones de recreo. El encuentro de FP Dual se realiza cada año y el objetivo es acercar centros educativos, sectores productivos y empresas y lo impulsa la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consellería de Educación del Gobierno de las Illes Balears. El evento cuenta con nuestro apoyo, el de la Cámara de Comercio, para su organización. Y esta es una de las actuaciones que compartimos en nuestro convenio de colaboración en materia de formación profesional, en el que damos una especial atención a la formación profesional dual. Este año, como no, y en este marco, el protagonista es el sector náutico. Este año estrenamos titulación. El acto se celebra de una forma diferente, como tantas cosas este año, con un formato virtual y en el marco de los días de la Yacht Show. Únicamente, y para situarnos, antes de pasar la palabra, vamos a estar hablando de formación profesional dual. Y de lo que estamos hablando en el evento y a quien nos referimos es a la formación profesional dual del sistema educativo, a la formación de los alumnos, sobre todo en mantenimiento de embarcaciones, de grado medio. Nos referimos a los aprendices, a los que se van a formar entre los centros de formación profesional, en este caso el Centro Integrado de Formación Profesional Juniper Serra, y las empresas. Vamos a dar ya inicio a las intervenciones y para ello paso la palabra a Josep Lluís Aguiló, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Gracias, Cristina. Buenos días y bienvenidos. El proyecto que presentamos hoy es una apuesta en un momento complicado, es verdad, pero una situación complicada demanda siempre una respuesta valiente. Y esta apuesta nace de la colaboración público-privada, la administración educativa y el sector empresarial náutico. El título de formación profesional de mantenimiento de embarcaciones de recreo es el resultado de una demanda de las empresas y, evidentemente, de una decisión de la administración. Por esto estamos aquí. Trabajando juntos, los agentes que impulsamos la formación en las empresas y desarrollando nuestras funciones coordinados, conseguiremos formar entre la escuela y la empresa a los jóvenes aprendices que han elegido el sector náutico como su apuesta para el futuro. Y esto es ya una realidad. Estos jóvenes están matriculados y formándose desde septiembre en el Centro Integrado de Formación Profesional Juniper Serra. Queremos llamar la atención sobre la formación profesional en el marco de la Balearic Yacht Show. Y esto va a estar en marcha de forma virtual de manera permanente. Durante todo el año, aunque acaben estos días de feria virtual, seguiremos dedicando un espacio a la FP en general y a la FP dual en especial. Las empresas necesitan jóvenes formados y las empresas necesitamos participar en el diseño de la formación para que estén adaptados estos jóvenes a las necesidades reales. A partir de febrero, las empresas que, a pesar de esta difícil situación que estamos viviendo, estén en disposición de llevar a cabo su actividad con normalidad, podrán contratar a un joven aprendiz, a un joven en formación y participar en este proyecto. Vamos a necesitar a este grupo de empresas náuticas pioneras que apuesten por la FP dual del sistema educativo. Para hablar y debatir sobre ello, voy a compartir este espacio con las personas que me acompañan. En primer lugar, y a quien voy a pasar la palabra a continuación, les quiero presentar a Toni Baos, director general de Formación Profesional IEAS, Consellería de Educación, Universidad y Recerca de la Comunidad Autónoma. A continuación, también intervendrán en la mesa, en representación del Centro Integrado de Formación Profesional Juniper Serra, Miquel Estrelles, director del centro, y Roberto Martorell, tutor de los alumnos de FP Dual en el centro educativo. Seguidamente, también intervendrán en representación de las empresas del sector náutico y como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Náuticas de las Illes Balears y responsable de la Comisión de Formación del Balearic Marine Cluster, la señora Margarita Dahlberg, que es además una empresaria que está participando ya en la formación dual. Bueno, también contaremos con la participación de los protagonistas, los alumnos del Centro Integrado Juniper Serra, que han preparado un vídeo especialmente para esta ocasión y que compartiremos. Además, presencialmente y virtualmente, contamos con representantes de las asociaciones empresariales
con algunos empresarios del sector y con todos los interesados que se han conectado online y que participan desde la distancia en este encuentro. Todos ellos, todos ustedes, podrán realizar sus preguntas y aportaciones participando en el debate final. Gracias, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Señor Toni Baos. Moltes gràcies, Pep Lluís. Muchas gracias, buenos días. Como explicaba el compañero Pep Lluís, vengo de la Dirección General de Formación Profesional, soy el director general de Formación Profesional de la Consellería de Educación. Primero de todo, agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho Cambra de Comercio para podernos incluir en esta, ¿cómo se dice?, virtualmente en esta feria a la que nos habéis invitado. Venimos con la mejor intención del mundo a explicar qué está haciendo la Consellería de Educación respecto a la oferta dual en Mallorca y especialmente el esfuerzo y cómo hemos elaborado entre la Consellería y el Centro Educativo el IES Juniper Serra esta nueva oferta dual, una apuesta muy decidida, fuertemente demandada también por el sector, todo hay que decirlo, y que hemos podido hacer posible este mismo curso. En Mallorca tenemos 12 centros implicados en la FP dual. Es una oferta que son 14 ciclos de entre grados medios y superiores. Tenemos 2 centros concertados y 10 centros públicos implicados, como os decía, en esta oferta. Es una oferta que nace en el 2012-2013, la primera jornada, por decirlo así, y que año a año todas las consellerías hemos ido apostando por este modelo. Precisamente porque pensamos que es un modelo que para la FP la implicación de la empresa ya existe, esa implicación dentro de las FCTs, pero la apuesta en la dual da un paso más allá porque curricularmente esas prácticas forman parte del contenido que los alumnos están asimilando. Es decir, la dual convierte en sí una práctica que ya se da en toda la FP en una práctica curricular con contenido propio y eso obliga a que las empresas y los centros educativos tengan una relación mucho más estrecha que en la otra oferta ordinaria. Como os decía, nace desde el 2013 y es una oferta que hemos ido ampliando año a año, entre 30 plazas más, 10 plazas más, un ciclo, otro ciclo. Tanto es así que en este mismo año hemos visto como nunca habíamos tenido más solicitudes que oferta. Yo me imagino que era una cuestión coyuntural. Este año la sorpresa ha sido que hemos tenido de las 299 plazas que ofrecemos en FP dual una demanda de 600 personas que han apostado decididamente por la FP dual como modelo formativo. Eso quiere decir que de un año para el otro hemos ampliado en 100 las matrículas de nuestros alumnos en esta modalidad. No me quiero extender mucho más porque sí que nos interesa dejar espacio a las preguntas que puedan surgir respecto a la oferta que tenemos en la Consellería de Educación en dual, pero no sin antes agradecer muchísimo a las apuestas que hacen los centros y en concreto el que hoy nos acompaña, que es el IES Juniper Serra, que cuando les invitamos a que acogieran esta oferta dual, entendieron la necesidad de hacerlo, entendieron y se comunicaron con el sector de forma perfecta, a mi entender. Tanto es así que cuando diseñamos el grupo, nos cabían 18 alumnos a los cuales atender de una forma con una calidad educativa necesaria, pero como el sector estaba demandando fuertemente aquello, que ampliáramos la oferta, nos comunicamos con el centro y el centro aceptó 2 alumnos más con todo el esfuerzo que requiere y yo, como director general, quiero agradecer ese esfuerzo a los centros porque, vuelvo a recordar si no lo he dicho antes, las ofertas de FP sin los centros educativos, sin el esfuerzo de los docentes que entiendan perfectamente cualquier modalidad que se les pueda ofrecer desde la consellería o del sector empresarial, no estaríamos aquí ahora mismo explicándoos todo lo que la FP dual ha hecho y todo lo que la FP dual puede hacer, no solamente por nuestros alumnos, por nuestros trabajadores, sino también por todo el sector empresarial que hoy nos acoge aquí en este encuentro virtual, como decía antes, del sector náutico. Yo, sin más, creo que no me dejo así nada para dar a entender lo que es la oferta de FP dual que organizamos desde la Consellería de Educación.
y que creo que debo ceder la palabra. ¿Verdad? Sí. Sí. Gracias. Sí. Antes de pasar la palabra, comentar que hay 45 personas que están conectadas en online. Uh-huh. Parece que estamos aquí en la sala un poco solos, pero bueno, tenemos 45 personas que están pendientes de la presentación, así que solo por saber que están ahí y que a las que les pedimos que después participen, por favor, con sus preguntas. Y ahora, como decía el director general, llega el turno del Centro Integrado de Formación Profesional Juniper Serra. En primer lugar, cerrará Miquel Estarellas, director del centro, y después Roberto Martorell, tutor de los alumnos de primero de FP Dual. Buenos días, muchas gracias por la invitación y poder explicar cómo trabaja nuestro centro y de dónde viene. Nuestro centro es un centro de formación profesional, es un centro integrado. Nace de la antigua escuela sindical de Font y Monteros, que con el tiempo se quedó pequeña y con el tiempo se pasó al actual edificio donde estamos en Soncladera. En principio, al ser una escuela sindical de hostelería, en principio solamente teníamos estudios de la familia de hostelería, pero bueno, con el tiempo fuimos aportando más estudios. Uno de ellos, el de transporte y mantenimiento de vehículos. Y hace unos cuantos cursos cambiamos una FP básica que teníamos de mecánica por uno de embarcaciones y a partir de ahí, al incorporar el ministerio los estudios de mantenimiento de embarcaciones, sacaron el título, pero no desarrollaron el currículum. Y nosotros, a través también de la Consellería de la Dirección General de Formación Profesional, nos pusimos a trabajar para crear el currículum. De hecho, fuimos el primer centro de España en impartir estos estudios. Y además, podemos decir que los centros de España que están actualmente trabajando con este título lo están haciendo a través de la aportación que ha salido desde el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de nuestro centro. Como ha dicho Tony, se nos ofreció incorporar, aparte del ciclo de grado medio, a partir de este curso, implantar el ciclo de dual. Y como ha dicho muy bien Tony, pues nosotros, como podríamos decir coloquialmente, nos tiramos a la piscina, porque creemos que es una buena forma de que los alumnos, a través de estas prácticas directamente en la empresa, tengan una inserción laboral, vean realmente lo que es el mundo real, aprendan trabajando y tengan claro, ya veréis el vídeo que hemos preparado, que tienen muy claro lo que están haciendo y hacia dónde van. Yo no os puedo explicar mucho más. Yo estoy muy orgulloso de ser el director actualmente del centro. Yo soy exalumno del centro, terminé mis estudios en el 94, después de tener carrera profesional, pues me introduje en el equipo directivo y ahora es un orgullo. Y le cedería la palabra a mi compañero Roberto Martorell, que también es alumno del centro. También es un orgullo que la gente que va saliendo de los estudios del centro al final se incorporen como docentes y es, yo creo que es una buena carta de presentación de cómo trabajamos en el centro. Roberto. Pues muchas gracias, buenos días. Pues sí, soy un exalumno del centro. Quizás sería como la fábula de la tortuga, ¿no?, que cuando abandona la playa tiene un granito de arena en el ojo y por eso regresa. Pues sí, terminamos regresando. Son muchas vivencias y muchas emociones y yo también estoy muy contento de pertenecer a la familia del CIR Juniper Serra, aunque antes ha dicho y es Juniper Serra, ¿vale? El origen de los estudios, pues como muy bien ha explicado Miguel Estarella, nuestro director, pues nace de una necesidad, ¿no?, del sector náutico. Hacía muchos años, creo que 20 y pico de años, que se estaba solicitando unos estudios de referencia para el sector náutico. Era asombroso que viviendo en unas islas diéramos la espalda al sector
y no tuviesen una formación, no tuviesen donde una cantera donde poder sacar alumnos. Esto se solventó hace 3 cursos, ese es el 3er curso que se imparte en estos ciclos, y en concreto este año es el primero que se dan en la modalidad de dual. Si es cierto que no, sin ciertos contratiempos o teniendo que encajar las cosas por la situación, por el COVID, porque empezamos el curso con 11 alumnos, que eran manejables, pasamos luego a 18 y luego última hora y fuera de todas expectativas y contexto, nos llegaron 2 alumnos más. Pero bueno, estamos para esto, es nuestra función docente, nuestro interés es sacarlo y lo vamos a llevar adelante. Quiero primero de todo agradecer a todos los empresarios náuticos que están conectados y que han participado en este evento, que nos permite a nosotros darnos a conocer y explicar un poquito qué es lo que hacemos y qué les podemos aportar. Digamos que formamos como un tridente, ¿vale? Por una parte tenemos a los docentes, al Centro Integrado de Formación Profesional, que vamos a dar los contenidos, tenemos a los alumnos, que van a aportar toda su actitud, pero necesitamos a los empresarios. La tercera pata son los empresarios. En un proyecto dual es una colaboración muy estrecha entre el centro educativo y los empresarios. Y es estrecha porque nosotros necesitamos conocer cuáles son las necesidades del sector para poder adaptar en la medida de lo posible nuestro currículum para poder impartir lo que ellos necesitan. Es cierto que existe un Real Decreto que es el que marca los contenidos, los temas, los módulos, las asignaturas, por así decirlo, que se ven, pero ese currículum es abierto, es manejable, cada comunidad autónoma puede adaptarlo a las necesidades reales del sector y es lo que nos gustaría hacer. Y para eso necesitamos a los empresarios, necesitamos que vosotros nos aportéis y que nosotros podamos adaptarnos a vuestras necesidades. El ciclo está estructurado en 2 cursos académicos que empiezan en septiembre y acaban en el mes de junio. Las prácticas o la colaboración con las empresas, el contrato formativo de las empresas, en este caso, en este ciclo de FP dual, empezaría a final del mes de enero, principio del mes de febrero. Hasta ese tiempo los alumnos hacen un sacrificio enorme, asisten 35 horas semanales al centro educativo impartiendo casi todos los contenidos teóricos, es un esfuerzo grande, no es el método habitual en un ciclo formativo presencial, pero lo que hacemos es darles una base para la que puedan presentarse ya a la empresa con algo que aportar, con un valor añadido. Pues bien, eso es duro para ellos, es exigente. Se esfuerzan mucho y tienen unas condiciones, digamos, más duras que los del presencial, porque además al llegar ese momento de ir a la empresa no han superado todos los módulos, pierden la posibilidad de ir a la empresa. Eso también va seguido por un proceso del equipo docente que valora si además de superar esos módulos formativos está capacitado para ir a una empresa, da el perfil para una empresa, cumple las condiciones del mercado laboral, por así decirlo, ¿vale? Y, como os decía, se establecen en 2 cursos académicos. Lo que nosotros llamamos módulos es lo que vulgarmente se conoce en la calle como asignaturas. En cada asignatura hay una serie de contenidos, hay unos temas formativos que os leo rápidamente para que tengáis una idea. El módulo de inglés tiene una duración de 160 horas y se imparte durante 5 horas a la semana. Mecanizado básico, 90 horas con 3 horas semanales, mantenimiento de las instalaciones y máquinas eléctricas, 190 horas, 6 horas semanales, preparación de embarcaciones de recreo para trabajos de mantenimiento, 60 horas, 2 horas semanales, mantenimiento del sistema de propulsión y equipos auxiliares, 140 horas, 4 horas semanales, mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización, 90 horas, 3 horas semanales, mantenimiento de superficie y elementos de materiales compuestos, 140 horas, 4 horas semanales, tratamientos superficiales y pintado de embarcaciones, 90 horas, 3 horas semanales. Eso es en el primer curso, ¿vale? Todos estos alumnos que ahora van a ir a las empresas en el mes de febrero están cursando estos módulos. Están recibiendo toda la información técnica, se les están dando los conceptos básicos para poder arrancar en esta profesión, ¿vale? En un segundo curso, el año que viene, tendrían mantenimiento de instalaciones y equipos electrónicos e informáticos, 180 horas, 8 horas semanales, mantenimiento de aparejos de embarcaciones, 220 horas, 9 horas semanales, mantenimiento de cubiertas de madera y adaptación de mobiliario, 90 horas, 5 horas semanales, formación y orientación laboral, 90 horas, 5 horas semanales, empresa e iniciativa emprendedora, 60 horas, 3 horas semanales, aparte de las tutorías. ¿Por qué he querido leer
los módulos que contienen? Porque si nos damos cuenta, vosotros como empresarios, vosotros que conocéis el sector, os daréis cuenta que abarcamos todas las especialidades del mantenimiento de embarcaciones de recreo. Con lo cual, cualquier alumno que curse estos estudios está capacitado, estará capacitado para poder ejercer esa profesión en el futuro. Lógicamente, los contenidos se pueden ampliar, se pueden acortar, se pueden modificar y se pueden hacer contenidos transversales o otro tipo de contenidos, pero eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Si verdaderamente esta planificación que se ha hecho es real y se adapta a las necesidades del sector. Vale. El temor más grande que tenéis los empresarios. ¿Cómo contrato a este chaval? ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Bueno, en el vídeo después os vais a quedar sorprendidos. Es un vídeo hecho de manera improvisada. Ellos cuentan sus deseos, sus anhelos, sus expectativas y vais a ver el tipo de alumnado que es. Pese a la edad que tienen, que tenemos desde 17 hasta 21, vais a ver la madurez, ¿no? Lo claro que tienen, lo que quieren hacer. Entonces, hay una fórmula que circula sobre todo para los coach y motivadores empresariales, que es la del valor de las personas, ¿no? Que dice que el conocimiento está por una parte, que va sumado a las habilidades que tienen y que luego está multiplicado por la actitud. Bien, la actitud la vais a poder comprobar, es la máxima. Los conocimientos, nosotros en el centro educativo vamos a intentar darle lo máximo que podamos, hasta donde lleguemos. También nos vamos a poner en comunicación con vosotros a través del tutor del centro, que en este caso soy yo, con el tutor de cada una de las empresas. Con lo cual va a haber un feedback, vamos a ver verdaderamente dónde podemos mejorar, dónde van un poco cortos, dónde van un poco escasos, ¿vale? Entonces, lo que os pedimos verdaderamente es que creáis en el proyecto, que creáis en la FP Dual. La FP Dual está demostradísimo que funciona, está funcionando en otras especialidades, en automoción, en imagen y sonido, en turismo, en cocina, ¿vale? Funciona. Además, tiene la particularidad de que cuando los alumnos vayan a las empresas, van a ir 5 horas por la mañana a las empresas y van a venir 3 horas por la tarde cada día al centro educativo, con lo cual siempre va a estar el contacto, siempre se van a poder ampliar esos conocimientos y no vais a estar solo. No es soltar a un alumno como lo conocíamos antiguamente con las FDTs del presencial. Entonces, yo creo que es una oportunidad única. Creo que cuando las cosas empiezan, que cuando se hacen por primera vez, se hacen con una ilusión especial y creo que es el momento de subirse a ese tren. Todos salimos ahora, estamos empezando y es el momento, es una oportunidad única. Se suele decir que el que da primero da 2 veces y es cierto, ¿no? Todos aquellos que os suméis a este proyecto ahora, pues vais a tener una experiencia desde el inicio. Vamos a ver cómo progresa juntos, vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a hacer que al final el verdadero objetivo, que es que los alumnos terminen siendo trabajadores en una empresa y además que cubran una carencia que tenéis vosotros. Y yo creo que no me dejo nada más, que en el tiempo que tenía me da justo para decir algo de lo que pienso. Quizás le ponga demasiada pasión, pero es algo en lo que yo creo y que me gustaría que creyeseis vosotros también, porque esto funciona. Y nada, muchas gracias y creo que la siguiente es tú, Margarita. Gracias, Roberto. A continuación, vamos a dar paso a la voz de los empresarios y de la representación empresarial. Nos gustaría, Margarita, que explicaros un poco. Tienes una representación en la asociación, pero también en el clúster, que reúne. Lo que hemos intentado es unir una persona que, además de empresaria, tiene experiencia en Dual, porque tiene alumnos de Dual, pero que además en este caso está un poco como persona que viene en representación de los intereses un poco generales de todo el sector. Como ha dicho Roberto, lo que hacemos ahora es presentar el ciclo y animar, pero ahora viene todo un trabajo de acercamiento a las empresas. Y aquí es donde de la mano, conjuntamente con la Dirección General, con los centros, lo que vamos a hacer es llevar esa información ya detallada a cada empresa. Cómo va a funcionar, cuándo van a empezar, cómo va a ser el contrato, qué condiciones, y que sepan que además hay un soporte en la tramitación. Cuando llegue el momento de tener que realizar la parte administrativa, esas empresas, sus gestorías, que confíen en que todo eso está muy trabajado, que tenemos la experiencia de mucho tiempo y que van a contar con el apoyo de todos estos agentes que estamos trabajando en Dual. Y nada más, paso la palabra
Margarita D'Albert, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero de todo que me gustaría es agradecer a la Dirección General de Formación Profesional y también al Centro Integrado Juniper Serra por la valentía que han tenido de una FP casi desconocida a nivel nacional, encima ser tan valientes de ponerla en dual. No va a ser fácil, y creo que todos lo sabemos, pero yo creo que aquí contamos con vuestra valentía, vuestra ilusión, y creo que contáis con un tejido empresarial también que estará por la labor. Yo soy tan entusiasta como lo ha sido Roberto con el tema de la formación dual. Creo que la empresa que represento, llevamos 5 años con FP dual y 1 año con una FP ocupacional. Por tanto, creo que hablo con un poco de experiencia ante todo lo que voy a decir. Y, por tanto, lo que me gustaría decirlo, me gustaría dividirlo en 2 partes. Una es dirigida a los empresarios del sector, porque yo entiendo que somos un sector que llevamos concretamente los primeros pinitos reclamando una formación profesional, fueron en el 2006, estamos hablando de muchos años atrás. Estamos en el año 2020, es la primera vez que podemos palpar esto. Claro, la gente está un poco agotada hasta el inicio de esto. Entonces, en este momento, la náutica también ha cambiado mucho y se están necesitando unas especialidades que en este momento no existen ni tampoco estamos preparadas para ello. Pero ojo, lo que se va a hacer es bueno, muy bueno, pero también los empresarios tienen que saber que lo que se está dando en el centro integrado del Juniper Serra es un grado medio. Y lo que estos jóvenes, y también animo desde aquí a las chicas, no solamente a los chicos, porque la náutica es un sector para ambos sexos y ambos esos los queremos como trabajadores, es que son lo que van a aprender en estos 2 años, aunque sea mucho, para el sector náutico son nociones. Vosotros vais a sacar aprendices. Y también lo que es muy importante que entiendan los empresarios es que este FP se pensó para el conjunto de la actividad de reparación en embarcaciones de toda España, no de Baleares, que somos, gracias a Dios, una excepción elevada a la máxima potencia, ¿vale? Pero está pensada para el conjunto de actividad de reparaciones de toda España. Y esto está enfocado a las empresas de reparación y de invernaje y astilleros de hasta 15 metros de eslora. Claro, aquí la mayoría de empresas están trabajando en embarcaciones de más de 15 empresas, ¿vale? Por tanto, empresarios, cuando vayáis a solicitar un alumno, tenéis que pensar qué tipo de empresa es la que tenéis. Ojo, en Baleares de reparación de invernaje de astilleros estamos hablando no pocas, a lo mejor 600, pero no son las que a lo mejor son las más vistosas, que son las que van al tema de los megayates. Pero para megayates necesitamos otro tipo de formación, ¿vale? Dicho esto, que creo que era muy importante de decir, ahora sí voy a pedir las peticiones hacia la consellería y hacia y hasta el Centro Integrado Juniper Serra. Es muy importante que nos ayudéis en el tema de la elección del alumnado. Roberto, has hablado muy bien de actitud y posiblemente en el vídeo veremos una actitud muy positiva, pero yo que llevo 5 años de experiencia en la FP dual, cada vez que ha fracasado un proyecto con un alumno es por culpa de la actitud del alumno, ¿vale? Entonces, en náutica, yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo, pero debo decirlo, no todo el mundo está preparado para trabajar en náutica. Por tanto, es muy importante que el éxito de este proyecto de FP dual sea de la mano de tanto del empresariado como del centro. Y aquí, por supuesto, confío totalmente en la Cámara de Comercio, porque en los últimos años ha demostrado que es el mediador. Perdona que utilice la palabra perfecto, pero para mí es perfecto,
que engraja, que ponen en engranaje la empresa, que tenemos una mentalidad totalmente diferente al centro docente. Y la Cámara hace perfectamente de, no ya de mediador, sino de aglutinamiento de todo esto, porque ellos no se entienden como empresarios y al ser también un ente, entienden vuestra forma de pensar como institución, ¿vale? Entonces, vuelvo a las peticiones. La primera, es necesario hacer una muy buena selección del alumnado, ¿vale? La segunda, tendremos que sentarnos con el tema de las fechas, porque es importante que los alumnos entren cuando la empresa empieza la temporada de trabajo. En Baleares no tenemos la suerte de que el trabajo sea constante de enero a diciembre. Depende de dónde trabajes, las puntas son diferentes. Entonces, en reparación y mantenimiento es fuerte, digamos, de septiembre a marzo, pero hay otras actividades que a lo mejor son de marzo a septiembre. Entonces, se tendrá que adecuar dependiendo a una cosa o a otra. Luego, también lo que quiero decir es que no nos tenemos que olvidar que los contenidos de este título que de FP se hicieron en el año 2009. Estamos hablando de hace 12 años. La náutica, o sea, nuestro entorno productivo, somos muy activos. Nosotros cada año nos modernizamos. Entonces, sí que vamos a tener al principio un pequeño necesidad de ajuste, porque estamos hablando de conocimientos, no de todos, porque claro, carpintería quizás no ha dado, pero en temas como a lo mejor jarcia, electricidad, electrónica, frío, pues muchas cosas que están planteadas ahora se hacen de una manera diferente, ¿vale? Y luego también lo que es muy importante también es que se formen los formadores de las empresas. No todas las empresas pueden entrar en dual. Por tanto, hay que hablar bien con la empresa, hay que formar al formador que se va a ocupar del alumno, ¿vale? Y, por supuesto, es muy importante que el tutor también entienda la parte empresarial también, ¿vale? Porque yo en estos 5 años he tenido de todos los colores de tutores, pero lo que he encontrado, lo que he valorado más es cuando el tutor se ha puesto en la piel del empresario. Porque muchas veces se dice que estos alumnos están viniendo de prácticas. No, estos alumnos tienen un contrato laboral de trabajo con los mismos derechos y obligaciones que el resto de trabajadores de la plantilla. Y además, su salario es el mismo. Lo único que hace el Estado es que nos abona la seguridad social, pero el salario es el mismo. Y esto lo tienen que entender también los alumnos, que ellos son trabajadores con los mismos derechos y obligaciones. Porque yo he visto muchos alumnos que se creen, yo estoy aquí de prácticas y yo quiero que tú me enseñes lo que yo quiero. No, eso no es posible, ¿vale? Y luego, aprovechando que tengo al director a mi lado, hemos hecho un paso muy importante con el grado medio. Hemos hecho un paso más importante implantando la FP dual. Pero ahora necesitamos una formación especializada. Sé que lo que hablo son palabras mayores, porque muchas de ellas dependemos de Madrid, y Madrid nos ha demostrado, después de 12 años de tenerlos paraditos este título hasta tenerlo efectivo, que no entienden lo que es el mar. Pero yo me gustaría lanzar sobre la mesa que existe los certificados de profesionalidad de nivel 3, que a lo mejor la comunidad autónoma podría adaptarlos como una especie de especialización para cuando hayan terminado el grado medio, que pudieran hacer especialización. También incluso pongo sobre la mesa que en este momento tenemos FPs muy buenas de telemática, de electrónica, de frío, de electricidad. ¿Por qué no crear un módulo que haga de puente para que vengan al sector? Porque estamos necesitados de electrónicos, de electricistas, es que de todo. O sea, lo bueno que tiene el sector náutico es que hasta la hostelería tiene sitio dentro del sector náutico. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos un módulo de cuando se termina un grado medio, un grado superior de los demás FPs,
que se hagan, a ver, a lo mejor es un módulo de un año, no creo que sea un módulo corto, pero que ya tengan el paso para venir a nuestro sector. Y yo creo que esto solventaría quizás a medio plazo la necesidad de trabajadores formados que en este momento no tenemos y que desafortunadamente nos tienen que venir de otros países europeos. Sí, ¿me puedo contestar? Sí. Bueno, como ha lanzado preguntas, muchísimas gracias. Yo creo que estamos en la misma línea, o me has leído el pensamiento, una de dos. Porque es que, bueno, estamos aquí para anunciar que por lo menos que hemos empezado, ¿no? Lo que decías tú, no nos paremos, estamos en el grado medio, esto es lo que ofrecemos ahora, con un éxito que yo considero importantísimo, con una ilusión que la considero todavía más importante y con unos alumnos que ahora veremos, que es para los cuales trabajamos todos los que estamos aquí, que es el cultivo de lo que luego nos va a dar pues todo esto que estás demandando a la consellería y que entiendo perfectamente que debemos asumir. Los currículums. Lo hemos dicho un poco antes, ¿no? La FP Dual tiene la posibilidad, igual que el resto de los grados, pero cuando hablamos de la FP Dual, como ya estamos hablando de un periodo de prácticas mucho más amplio, y además en las Islas Baleares, con un contrato de formación, como muy bien sabemos, tenemos ese reto también que asumir. Yo creo que es un reto que la Consellería está preparada para asumir. La Dirección General estamos trabajando para poder asumir ese reto, no solamente en este ciclo que iniciamos, sino en el resto. Y como tú muy bien has dicho, es que sin salir de la oferta de FP Dual, yo invito a que todo el sector en el cual estamos hoy trabajando, estamos hoy exponiendo, se acerquen a la oferta que tenemos de FP Dual, porque ahí está lo que tú, Margarita, estabas diciendo. Tenemos también FP Dual de cocina, tenemos FP Duales de gestión administrativa, de diseño de aplicaciones multimedia, de cosas que necesita también este sector. O sea, que no se pare el sector a mirar solamente la FP Dual que estamos hoy presentando e iniciando. Que mire también todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente con Cámara de Comercio y que vayan a buscar. Y una cosa que nos hemos encontrado este año por primera vez y que también invito a que las empresas participen de esto, que es coger un trabajador y hacerle una cartita de idoneidad y llevarlo al centro educativo a que se forme. Ese también es un sistema de admisión de los alumnos que ha existido siempre, pero que este año nos lo hemos encontrado por primera vez y que es una de las mejores formas de que asegurarnos de que esos alumnos realmente tengan esa motivación que luego necesita el sector, porque todos los sectores, pero en concreto en el que estamos hoy presentando, necesitan, tienen esa especificidad concreta que después el alumno puede o no sentirse partícipe o puede o no sentirse suficientemente motivado como para continuar. Fechas, pedías fechas, sí, hay que trabajar las fechas. Todos los ciclos tienen también una especificidad de temporada, hasta incluso el de vitivinicultura en Binissalem o de Felanitx, que tenemos una temporalización específica para hacer coincidir las prácticas con los periodos de recogida de la uva, de la bermada. Hay que hacerlo, la Consellería tiene que trabajar en esa línea también, porque lo que nos estamos jugando es el éxito de nuestros alumnos, ¿eh? No lo podemos olvidar en ningún momento. Aquí todos estamos trabajando para que, si nuestros alumnos tienen éxito, todos vamos a tener éxito. Y eso yo creo que debe ser una de las premisas que nos deben guiar. Habías pedido también formadores en empresas. Bueno, yo tengo que agradecer también muchísimo que Cámara de Comercio también esté trabajando en esa línea, en la formación de los tutores de empresa. Y ellos lo saben muy bien, que yo soy una persona que también apuesta muchísimo por eso. Porque igual que con el ánimo que estaba explicando Roberto, que desde ellos como docentes entienden perfectamente cómo deben motivar al alumno, cómo deben enseñarle esos conceptos, esos módulos, esas asignaturas, necesitamos también una referencia dentro de las empresas para que eso no se pierda, para que haya una atadura que ligue esa formación para que ese alumno no pierda la motivación. Yo creo que, no sé si te he contestado todo, ¿se me ha olvidado algo? No. Lo he dicho todo, sí. Y lo he dicho bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues a continuación vamos a ver este vídeo que han preparado, a que vamos a ver a los alumnos del ciclo formativo de mantenimiento de embarcaciones y además este vídeo lo han preparado también los alumnos del
CEI Juniper Serra, CEDI, que también es un trabajo de los propios alumnos de formación profesional, lo que vamos a ver y la verdad es que vale la pena. El meu nom és Pablo Gutiérrez i sóc estudiant del grau mitjà de FP Dual de manteniment d'embarcacions. Vaig fer les proves d'accés per al grau mitjà i va ser la manera que vaig tenir jo d'accedir en aquest cicle formatiu. Tinc experiència laboral, he fet feina en diversos llocs, però realment en el món de les embarcacions la meva experiència laboral és relativament petita. Sí que tinc alguna cosa, però no és gran part de la meva experiència laboral. Me llamo Daniel Gómez de la Cámara, tengo un FP básico de Comercio y Marketing. He elegido estos estudios porque nos enseñan sobre una cosa que a mí me gusta mucho, que es la náutica, y podremos entrar ya en el mundo laboral con una experiencia y con unos estudios. Ciclé hasta la educación secundaria obligatoria, me lo saqué, después empecé a hacer bachiller y dado que tenía mucha teoría y poca práctica, pues no estaba lo suficientemente motivado y lo dejé. De esto exactamente, bueno, en un sector de este trabajo sí, que es la carpintería. Mi padre tiene una empresa de carpintería, entonces ese sector más o menos lo manejo. He estado trabajando también de dependiente, cara al público, entonces también sabré tratar bien a los clientes, aparte de trabajar bien. Les embarcacions en general és algo que ja m'agrada molt, des de petit, i a més troc que és un sector que té molta sortida laboral i a més molta possibilitat de poder ampliar els teus estudis amb uns estudis superiors. Troc que és un mètode molt bo, ja que persones com jo, per exemple, que diguen que en els estudis potser no és el seu punt fort, troc que el fet que li donin l'oportunitat de demostrar els seus coneixements a una empresa fent feina, que es controla jo, que realment se demostren les coses, troc que és una cosa que té molt de pes i que té molta sortida. Me parece una idea muy interesante porque, claro, tú si te empapas a teoría y te sacan el mundo práctico, son cosas muy diferentes. Entonces, tendrás que saber un poco de las dos para realizar bien tu trabajo. Esto de combinar la teoría con la práctica, me parece que saldrá siendo tanto un estudiante como un trabajador muy completo. En clase nos enseñan básicamente lo que viene las partes del motor, partes de la embarcación, hacemos mucha teoría y a veces bajamos al taller a hacer un poco de práctica. No solo vemos la parte teórica, vemos también la parte práctica y trabajar en una empresa real. Bueno, fem activitats teòriques, sobretot, ens expliquen el funcionament principal del motor, dels elements estructurals de l'embarcació. Després també fem unes petites pràctiques aquí a l'institut, a les quals ens ensenyen unes petites pinzellades de el que haurem de fer a la feina real. I després, ara, quan comencem a les empreses, ens acabaran de formar en el que vendrien a les pràctiques. En classe estudiar, i estudiamos tanto como tratar la superficie d'un barco, la pintura, la electrònica, la mecànica, o sea, d'aquí salimos bien preparados. Espero encontrarme con una empresa que me vaya a enseñar mucho. Yo tengo para ofrecerles mi capacidad de trabajo, mi ganas de aprender y espero que de ellos aprender a realizar mi trabajo y hacerme un profesional. Espero, sobretot, trobar un bon puesto de feina i un ambient en el qual me pugui mantenir durant un temps i, sobretot, empapar-me de tot el que és la formació pràctica i que se necessita per fer feina a l'hora d'estar en una empresa. M'agradaria seguir fent feina un parell d'anys, adquirir la màxima experiència possible i en un futur esperar de fer la meva pròpia empresa i poder subsistir d'aquesta manera. Espero que la empresa me forme bien y poder, al final del curso, poder seguir trabajando en esa empresa. Y si se puede estudiar más de lo mismo, pues seguir estudiando y seguir trabajando de la náutica. Me gustaría crear mi propia empresa. Pero primero viene trabajar para otra y lo que te he dicho, aprender lo máximo posible y bien, volverme un buen trabajador y el día que se pueda, si es que se puede, formar mi propia empresa y quién sabe, a lo mejor yo también tengo algún alumno de FP Dual metido ahí enseñándole.
enhorabona als alumnes per aquest vídeo tan interessant. Bueno, crec que gràcies a tots per les intervencions. Jo crec que tenim uns minuts encara i bueno, us agradaria que tant les persones que esteu a la sala, que sou grupet petit que hi ha d'empresaris o representants d'associacions empresarials, si voleu comentar alguna cosa, i per supost les persones que estan també a online, si volen entrar qualque pregunta, que mos faran, sigui per xat o sigui directament. Així que teniu la paraula al públic. A part de que quedi qualque intervenció o comentari, per supost, a la taula que se vulgui fer. Sí? Hola, què tal? Buenos días. Julio González. Bueno, han hecho una serie de preguntas que... A ver, la primera de todas dice... ¿Hay previsión de aumentar las plazas de FP dual o de FP de grado medio de mantenimiento de embarcaciones? Esta la contesto yo, ¿no? La Consellería tiene previsión de aumentar más las plazas porque tenemos más demanda. Ya hemos enviado a los centros educativos, a los centros integrados, a los institutos, a los centros de adultos, donde se realiza toda la oferta de FP, que nos empiecen a hacer propuestas de todo tipo que ellos mismos, como centros educativos, también están recibiendo. Ya nos estamos poniendo a trabajar en la Consellería para diseñar la oferta, el aumento de la oferta que necesita esta comunidad autónoma para el curso que viene. Antes de la siguiente pregunta, no lo hemos dicho, pero el vídeo este lo han montado los alumnos de audiovisuales. No sé si lo has dicho tú, Miguel. Sí, sí lo has dicho, ¿verdad? Sí, por eso que... No, lo digo por las sinergias que se crean también. Y en tiempo récord, porque lo pedimos el viernes pasado en la sesión del Juniper, que fuimos a hacer la presentación a los alumnos y fue la primera sesión que fuimos con María Ponsa de la Consellería, estuvimos con el equipo del instituto, y por cierto, hemos conocido a los alumnos y verlos de cerca, tenerlos delante, verlos ilusionados, anima, se nos anima a trabajar. Bueno, pasamos. Otra pregunta, por favor. Sí, Julio González. Julio González es presidente de ABERAN, que es la Asociación Balear de Especialistas de Reparación de Automoción y Náutica, ¿es así? Sí. Vale, perdón. Por si acaso, no sé si online, si se oye bien, está poniendo sobre la mesa el tema de la homologación de los talleres que se dedican a la reparación náutica respecto a la posibilidad de hacer ese tipo de actividades sin que esté regulado, y que entiendo que esto ayudaría a la profesionalización del sector, si es así, y de la demanda de estos alumnos. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? A ver, yo creo que el sector náutico está sobreregulado. Lo que pasa es que no lo regula la Consellería ni el Gobierno Balear. Todo queda hecho desde Madrid, bajo la Dirección General de la Marina Mercante. Entonces, yo creo que sí, tiene razón, pero yo no creo que este, en este momento, sea el espacio para hablar sobre esto, si te parece bien. Porque estamos aquí animando al tema de formación y a la gente de FP para que se una. Y creo que es muy difícil mezclar lo que son la automoción con la náutica. Vale que hablamos de motores, pero no hablamos de lo mismo, porque el medio es diferente. Entonces, si me lo permites, y todo el mundo está de acuerdo,
si podemos dejar esta conversación para otra mesa. Yo lo único que te puedo decir es que como miembro del Gobierno se me escapa de mis competencias como director general de formación profesional, como entenderás perfectamente, pero sí puedo dar traslado de todo lo que se hable aquí, incluido cualquier cosa de la que se hable aquí. Puedo y debo, creo, dar traslado a las personas dentro del Gobierno que son competentes. Pero entiendo perfectamente lo que te dice Margarita. Es un tema ministerial, ya no de consejerías ni de Gobierno Balear. Estos chicos saldrán con el grado medio, que es más que ese certificado. Salen con, es la primera vez que en las Islas Baleares vamos a tener trabajadores preparados con una titulación, no, ya no con un certificado, sino con una titulación que a nivel europeo está también igual de reconocida. Que además creo que serán los primeros de España. Será la primera promoción. Sí. Perdón. Tomamos nota entonces, gracias por parte de la Cámara igualmente, las propuestas de Julio González. ¿Alguna pregunta en online o aquí presencial en la sala? ¿Algún comentario, propuesta? En el chat hay una serie de preguntas, os las traslado. Sí, sí. Dice, un estudiante de 15 años, ¿dónde tiene que ir para informarse de qué pasos debe dar para llegar a ese FP? Me toca a mí también, ¿no? Bueno, también la podría contestar Miguel, ¿eh? Sí. Va, yo todo. A ver, un alumno de 15 años, en principio, por la edad que tiene, aún con 15 años podría empezar a hacer una FP básica. Lo que podría hacer es dirigirse directamente, por ejemplo, a nuestro centro. Nuestro centro, a partir de este año, Tony lo sabe, se han implantado un punto de orientación académica, los POAPs, que hasta ahora solamente estaban directamente en consellería y ahora estarán también en los centros integrados. Y a través del trabajo de los orientadores y de los jefes de estudios y equipo directivo, pues se les dan las pautas de lo que pueden hacer y no tendríamos problemas directamente desde nuestro centro en darles las indicaciones para que pudiera hacer una FP básica o luego el grado medio, que son de las mismas características, sin problema. Gracias. Han hecho un apunte y dicen, me refiero a cómo tiene que encaminarse correctamente para empezar con 15 años, o sea, cómo debería encaminar ahora mismo su vida, sus estudios. Bueno, pues añado a lo que decía Miguel, que si está escolarizado en un instituto, que entiendo que sí, lo que debe también es al equipo de orientación del propio instituto que vaya y le pida qué tiene que hacer, porque para eso están los orientadores de los centros, para orientar a esos alumnos que tienen una iniciativa propia, como en este caso nos está explicando. Gracias. Y que lo animamos desde aquí, evidentemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había más online? Pues si hay alguna empresa o aportación, alguien del sector. Sí, bueno, Matías Brunet, un usuario de aquí, dice, Margarita, ¿puede clarificar cuando dice que no todos los alumnos formados en FP dual son válidos para trabajar en náutica? ¿Por qué no todos los formados son válidos? Creo que no me he expresado correctamente. Yo no quería decir que los que están, que los que han hecho formación profesional, claro que son válidos. Yo me refería antes, los alumnos antes de que entren a estudiar. Yo he solicitado que se haga una muy buena selección porque no todos los alumnos sirven para trabajar en náutica porque se necesita una actitud, se necesita, no todo el mundo está cómodo trabajando en un barco. Un barco es un elemento bastante difícil de trabajar porque hay que hacer malas posturas, se trabaja sobre un estrés normalmente bastante fuerte. Entonces, no todo el mundo está preparado para trabajar el sector náutico, pero a ver, no soy yo la que lo va a decir, o sea, para eso hay los profesionales que podrán ayudar o no ayudar.
También, vamos a ver, no todo el mundo en el sector náutico trabaja dentro de un barco. Hay mucha gente que trabaja en las empresas de tierra y que no tienen ningún problema tampoco. Yo me refería sobre todo a la gente que va a ir, perdón, a los alumnos, que sean los futuros trabajadores que van a trabajar dentro de una embarcación. No sé si me entiendo. Gracias. Eso es. Bueno, me comenta que como vamos tan ajustados de tiempo, toda la sesión queda grabada, quedará en la plataforma, podemos ver las preguntas, si hay alguna cosa y a lo que queremos, bueno, aparte de dar las gracias primero a todas las personas que se han conectado online, por supuesto a todos los participantes de la mesa y animar a todas las empresas del sector que tengan interés en participar, que se pongan en contacto con la Cámara de Comercio, con el centro educativo, que nos podemos acercar, visitar y darles todos los detalles para que a partir de mitad de febrero, que es cuando esos chicos van a empezar a llegar a las empresas, pues esté todo preparado. Y bueno, ahora las personas que están aquí en la sala, algunos representantes del sector, les pediríamos que al finalizar pues que se acerquen, podamos compartir un momento la conversación, nos presentemos y creo que fuera también una foto. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias por su participación y bueno, nos vemos en el sexto encuentro de FP Dual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.